Te prometo discreción ante la gente. Buenas tardes, Guadalajara. Buenas tardes, Austin, Texas. No, no es una propuesta indecorosa. No es un mensaje. Es la que salió de Jenny Rivera. Se llama Contrabando. Es una buena rola esta, ¿no? Oigan, antes de que otra cosa suceda, quiero darle las gracias a todos ustedes que nos están escuchando. Y le quiero dar la bienvenida. Hay una canción del grupo Queen que a mí me gusta mucho y que dice una frase común de la industria del entretenimiento en Estados Unidos, que es "Show must go on". El show debe continuar, y como el show debe de continuar, en lugar de Don Ají Castro, estamos dándole la bienvenida a su debut internacional, a Laura Martínez Gamiño. Hola, Franco. Bienvenida. Muchas gracias. No me ves así, yo no sé qué tanto te han de haber dicho de mí, que ya está así, está de mirada, y es que va a hacer algo. Es que casi no convivo contigo. No hago nada, no muerdo, mis manos siempre están en su lugar, no tengas miedo. Ya me estoy poniendo... ¿Por qué? ¿Qué te han dicho de mí? Nada. Yo, mira... Tienes hasta público conocedor aquí, sí. 1, 2, 3, 4, que habitualmente... Me vienen a echar porras. No visitan cabina, o te vienen a cuidar, no ya. Sé. A ver, decídanse, o me cuida, o no me cuida. Sí, más o menos, dice que las dos cosas. No, pero bueno, bienvenida Laura Martínez, no sé, hoy me acompañas, mañana quién sabe. Sí, mañana, como dice la canción, mañana. No, o un día a la vez, como dice el programa de los 12 pasos, ¿no? Pero bueno, y empezamos con esta rola, Laura Martínez, porque sé que eres fan. Sí, soy fan. Fíjate, de Jenny Rivera. Me quedé con las ganas de ir a verla y pues se murió. ¿Cómo que no? Tú, como la mitad de la humanidad, se quedó con las ganas. Pero bueno, mira, y a todos ustedes que nos escuchan, hemos estado hablando de que la familia de Jenny Rivera son una bola de abusadores, de rémoras, de parásitos, de vividores, y hoy nos lo vuelven a comprobar. Les habíamos hablado hace algunos días que se estaban planeando un par de series sobre la vida de Jenny Rivera, hoy que está de moda andar contando las vidas de algunos que fueron personalidades. Y el día de hoy se da a conocer que Jenny Rivera Enterprises, esta bola de zánganos, ya le hicieron una empresa que maneja todo en torno a Jenny Rivera, presentó una demanda en contra de la cadena Univision, esto por la serie que ellos quieren llevar a cabo basada en un libro de alguien que colaboró muy de cerca con Jenny Rivera. Presentaron esta demanda. Y dicen que la empresa no está de acuerdo en cómo se ha retratado a la cantante en la serie que se llama Su Nombre Era Dolores, la Jen que yo conocí. Esto parece hasta una cosa de historia de Mujer que Costó la Vida Real. Y el asunto es que ya empezó la batalla por tumbar esta serie basada en el libro escrito por Pete Salgado, quien fue en algún momento manager de Jenny Rivera. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Demandas, contrademandas, y ahí nos lo vamos a llevar. A mí particularmente la vida de Jenny Rivera no me importa. Lo único que recuerdo y quiero recordar de ella es su porno video, que estaba muy interesante. No la dejan descansar, Franco. Déjenla descansar en paz. Sí, oigan. Si son su familia, si se dicen familia, déjenla en paz. Bola de sanga, nos ponemos a trabajar, sean creativos, no vivan del nombre. Oye, pero la hija, ¿qué estaba haciendo? ¿Sacó un disco? La hija iba a protagonizar una de estas series, la de Telemundo. Ah, entonces toda la familia está apoyando la serie de Telemundo, y la competencia de Telemundo es Univision en Estados Unidos. Entonces, pues ya ahí empezamos mal. Pues sí, porque no la dejan descansar a la Jenny, ¿sabe dónde estará ahorita? Y en un paso en el infierno y otro en el limbo, porque no la dejan descansar. Exacto. Pero bueno, pues ahí está esa información, y tú traes cosas que dices... Me van a sorprender. ¿Cómo qué? Bueno, el domingo fue el Super Bowl y estuvo... ¿El Super Bowl? Mira, la verdad es que lo único que yo entiendo del Super Bowl es el medio tiempo. Ajá. Pero la presentación de Lady Gaga a mí no me gustó. No, me pareció muy chafiretona. Haz cuenta que Yuri empezó a tuitear que le habían fusilado los vestuarios. Entre un espectáculo de Yuri
y un espectáculo Lady Gaga, híjole, no hay gran diferencia. Oye, pero ya había estado, ¿no? Lady Gaga no. ¿No? No. Había estado Madonna, pero X. Aquí el asunto es que estuvo tan malo el show que hicieron memes comparando su vuelo con el vuelo de Lucía Méndez en un show. No, salieron muchísimos con Yuri. Memes. Aparte con el pasito... Ah, el pasito perrón. Ese es buenísimo, el pasito. Sí, la verdad perrón. Es que yo cuando vi ese paso, cuando la cargaban, dije, ¿es el pasito perrón? Es de mal gusto todo eso que hizo Lady Gaga. ¿En qué momento fue el pasito perrón? Y fíjate, dice, no, es que lanzó un comentario crítico hacia Donald Trump. Yo la verdad nunca lo... Pero lo hizo, dicen, a través de las canciones que eligió. Ah, pero pues es como para cuatro, es como un chiste local, ¿no? Me parece que no tuvo impacto. No, el año pasado, aunque no fue con tanta inversión como este año, a mí me gustó más el de Katy Perry y el de... ¿Salió Bruno Mars también el año pasado? Sí, pero ese estuvo chafón, ¿no? A mí me gustó. ¿Tú porque eres fan de Bruno Mars, aparte, supongo? Pero, a mí la verdad es que sí... Sí, me dejó mucho que desear. Pero a propósito, Lady Gaga, ¿tienes un minuto? Sí, pues se va a presentar este domingo en los Grammys con Metallica. No, no me digas eso, Laura, no. No me había preparada, pero... ¿Qué sigue? ¿Lady Gaga con Metallica? No voy a ver los Grammys. Me parece que es una aberración. Ahora, en los Grammys siempre hacen colaboraciones. Pero oye, no puede juntar a Lady Gaga. Está bien que se junte con Tony Bennett, pues. ¿Qué canta Metallica? No, sí, pero ¿qué cantarán juntos? No, pues alguna porquería. Digo, si ya Paulina Rubio en los MTV hizo una presentación con Kinky, pues que Lady Gaga con Metallica. ¿Cuántos más? ¿Cuántos más? Laura Martínez, vamos a una pausa, me dejas muy triste. Regresamos a la cuerda. ¿Qué te dice la gente, Laura Martínez? Pues mira, aquí Fabián Michel me está dando la bienvenida. Muchas gracias, Fabián. Y bueno, también me dice que tenga mucho cuidado contigo, porque eres conocido por tu lujuria desenfrenada ante el micrófono. ¡Lujuria desenfrenada! Mira, Fabián, no me has probado, no puedes decir eso. Y bueno, también, aquí Tania... ¿Qué te saben, Franco? No, yo no sé, algún chisme le han de haber dicho, fíjate. Pero vaya, Laura, vaya. Estás a buen resguardo. Y así ya separada, ¿no? Del cuando... otro lado. Estás en buenas manos. Vaya, y así ya me puse nerviosa. Y bueno, también aquí Tania nos dice que buenas tardes. ¿Qué onda, Tania? Y nos dice que ayer pusieron puras canciones que la verdad yo solo dice... Buenas tardes, bienvenida, muchas gracias. ¿Y qué onda con ayer que pusieron puras canciones? La verdad yo solo escuché un poco, pero qué bueno que hoy sí hay programa. Ah, pues es que ayer aquí en México era día de descanso, puente largo, y la verdad no me dio la gana entrar al aire, preferí descansar y dejarlos descansar a ustedes. Y como pues, no tenemos un programa preparado, pues pusimos música, la verdad. No veníamos preparado, entonces pues... Me tardé un día en hacer las audiciones y elegir a Laura Martínez como sí, parte de la cuerda. Fue un día muy largo para poder estar aquí. Oye, muchas ¿qué tal gracias. ¿Qué te parecieron las pruebas? Muy difíciles, pero lo logramos. Bendito Dios, qué bueno. Oigan, a propósito, estábamos hablando de Lady Gaga y su horroroso... Oye, por cierto, ¿viste el meme ese donde se avienta así y la ponen un gato? Yo tenía la duda, ¿sí es? ¿Eso sí fue en vivo? Sí, por supuesto. O sea, ¿estaba como grabado? Esa parte no, era en vivo, porque ella había prometido en el show hacer algo donde implicara vuelo. Entonces salió cantando en la parte más alta del estadio, que es techado, por cierto, o más bien tiene un techo retráctil, y en el momento en que ella empezó a cantar, empezó en lo alto. Entonces, cuando termina de cantar, se avienta, así, que pone aviento, dijo, y... ¡Ahí les voy! Pero con una poca estética que se le ve que es cantante, no es acróbata. Lo que tiene de doctora lo tiene de acróbata, o sea, nada. Así es, ¿no? Y yo, por ejemplo, pensé, ¿por qué no le dijeron que se aventara... con las manos y los pies juntos, o como los buzos hacia atrás? No, ahí, así como de panzazo. Así como, ¡ay, voy a la alberca! Asustada. Así estuvo medio chafa, pero bueno, el tema es que
pues sí llamó mucho la atención. Sí fue en vivo y hoy se ha revelado que una buena parte, mi novia estaba viendo el Super Bowl conmigo y no me dejará mentir, yo le estuve diciendo en qué partes estaba cantando en vivo y en qué parte estaba la pista. Yo entiendo que la mayoría de los cantantes que se dedican a bailar y a cantar utilicen en cierto momento pista y hay un recurso que se llama back-off. Ese back-off es la pista con la voz de la cantante principal donde ella suma su voz en vivo, pero deja de cantar y no... digamos, no se nota. ¿Por qué? Porque esto lo utilizan para respirar cuando hacen coreografías muy demandantes. Y la respiración se pierde y no es fácil sin respiración cantar. O respiras o cantas. Entonces, Lady Gaga en varios momentos hizo este back-off. Cuando se sentó al piano, pues se sentó al piano. Sí estaba cantando en vivo, una rola antes también, cantó la mitad de la canción en vivo. Pero estas partes, por ejemplo, cuando descienden del techo, estaban grabadas. Y bueno, hoy se revela esto, sí se reconoce por parte de la Liga de Fútbol que así sucedió. Y fíjate cómo fue la onda de el día del Super Bowl, que tuvieron una audiencia de 111.3 millones de personas y la audiencia en línea fue de 1.7 millones de espectadores. Tuvo un rating de 45.3. Entonces, esto supera, más bien no supera, fueron menos de los del año pasado, que fueron 114. Esto es, muy poca gente vio por televisión ahora el Super Bowl. Y hubo un aumento significativo de cerca de 500 mil espectadores en línea. La televisión debe de preocuparse porque si un momento como el de Super Bowl no fue capaz de jalar gente a sentarse a ver la televisión, pues yo no veo qué otra cosa lo pasa. No, y aparte, insisto, yo pensé que iba a salir algún invitado con Lady Gaga. No salió nadie. Entonces... con los amigos que estaba, si era de que y en qué momento, ¿a poco se la va a aventar ella sola? Y bueno, sí se la aventó sola, pero a mí sí me hubiera gustado que hubiera hecho algún dueto. Bueno, quizás estaba esperando para Metallica. Ah, ¿sabes? Mira, no estaba guardando para eso. Pero no bueno, venía preparada, pero... Me dijiste una muy mala noticia. ¿Qué mala? Bueno, hay que darle el beneficio de la duda. Yo sé que tú aquí tenemos un super fan de Metallica, pero quizá... cantan alguna... algún clásico, los dudos lo van a echar a perder con la voz de Lady Gaga, que está tan horrible. Ah, bueno, a mí no se me hace bonita. ¿Quién, Lady Gaga? No. No, pobrecita, está feita. Y tampoco baila así como... bueno, yo la verdad no soy muy fan de Lady Gaga, pero creo que si hubiera... con los 10 millones de dólares que le invirtieron, creo que hubiera hecho algo más. Hubieran llamado ahí a Lucía Méndez y para que hicieran asesor. Hubieran cantado La Maldita Primavera. Y seguramente tenían un rating durísimo. Pero más. Fíjate, se dio hoy a conocer también que Lady Gaga aumentó la cantidad de descargas de su música digital. 150 mil copias de sus álbumes solo el domingo. Esto a mí me dice más que, me gustó. No me gustó, déjame, la escucho, a ver pues de qué se trata su músico, no la entendí. Pero bueno, eso veo yo. Al final de cuentas, ella ya le reeditó. O sea, sí, pues sí es que ahora bien. Sí que ya le sacó las ganancias de estar ahí en este super evento deportivo. Ahora esperemos a ver qué tal les va en los Grammys. Pues a ver, oye, ¿y qué más va a estar en los Grammys? Pues en los Grammys también va a estar la que salió el año pasado en el medio tiempo del Super Bowl, que fue Katy Perry. Entonces ya lo voy a volver a ver. Pues es que a ti te gusta. A mí me gusta Katy Perry. Bueno, más bien ella me busca. Yo, la verdad, ya tengo novia. Sí, pues puede, ahorita no te vengo manejando. Y ella, pues ya anda con este muchacho, ya ves que le gusta encuadrarse y salir ahí orándolo. Vaya, ¿cómo ves? ¿Sí te gusta orándolo? No soy muy fan de... pero oye, pero más que... pero ella lo es muy que te bonita. Llevas a casa. Ella es muy bonita. Por supuesto, él es feo. A mí porque mira, los hombres no me gustan. Así que tú digas, ay, déjale, hago el desprecio a Orlando. Déjalo hecho la basura, pues. Exacto, no. Ahora sí que. Pues sí le iba haciendo un parillo. ¿Qué es eso, hacer un ya parillo? Sé. Pues no sé, pues se me ocurrió.
Oh, bueno, se oye un poco gacho, usted dispense, es nueva. No, pues sí, denme chance. Pero bueno, pues ahí está esa información. Oye, y pasando de nuevo al ámbito de, bueno, además de que Katy Perry va a estar en los Grammy, fíjate que esta cantante va a, pues después de esto seguramente presentar algún tema de su nuevo material. Ya han pasado 2 años desde que lanzó su último disco y se espera que en cualquier momento ya estrene un nuevo sencillo. Eso estaría chido. Como que este 2017 vienen los cantantes como con muchos sencillos, ¿no? Muchos discos. Sí, es el año impar. En los años impares es donde más producción musical hay. Los años pares habitualmente son los que registran las giras más importantes. Y los años impares es donde salen los discos. Más o menos así se comporta la industria del disco. Con sus excepciones. Por ejemplo, hay gente que tarda 5, 6, 2, 3 años en sacar un disco. Pero el comportamiento de la industria es así. Los años pares es para las giras grandes de los grandes vendedores de boletos. Y los años impares es donde más producciones de artistas ya consolidados se lanzan. Fíjate, eso no sabía. ¿No? Aquí estoy para instruirte, Laura Martínez Gamino. No, y es que sí lo he estado notando, yo que me gusta, ¿no? Que otro artista que no habían sacado discos y que este 2017 ya viene, o ya lo sacaron o los están por sacar, entonces pues solamente me saco como... ¿Cómo quién te gusta que va a sacar? No venía preparada, pero este viernes Alejandro Fernández... ¡Oye, es el disco que estaba esperando yo desde que empezó el año! Va a sacar su sencillo, entonces... Ah, sencillo, ¿no? Ah, no, perdón, el disco. ¿Ya el disco completo? Sí, porque ya sacó 2 sencillos. Muy feos, por cierto. Ay, a mí sí me gustaron. Ah, pero pues es que eres fan. Sí, les vengo manejando que soy fan de Alejandro Fernández. Alejandro Fernández, si ¿sí me estás escuchando? Hey, tienes una fan en Laura Martínez Gamiño. Oye, pero fíjate, ya pasamos la etapa desde que yo estoy aquí, ¿no acuerdas? La etapa de Yair. Ok. La etapa de Luis Miguel. Y la etapa de Thalía recién concluida. Ahora pero bueno, ahora viene tu etapa, Alejandro Fernández. Es tu momento, yo lo voy a hacer aquí en este lugar. ¿Y cómo se llama el disco? Ay, no, fíjate que no me he fijado. Ay, qué bueno que eres fan, Laura Martínez. Hoy no, el viernes, el viernes estrenamos en tus rolas de muy bien, el nuevo disco, Fernández, el nuevo ¿sabes? Sencillo. Y las criticamos aquí al aire, yo las critico y Laura pone los ojitos en blanco mientras las escucha. Vamos a una pausa, regresamos a La Cuerda. Regresamos a La Cuerda. Laura Martínez, sorpréndeme otra vez, ándale. Bueno, primero que comenzar con la información, le quiero mandar un saludo a mi papá que está echando porras diciéndome, mándame saludos. Señor, yo aquí se la cuido, está en buenas manos. Y también a otra amiga. Oye, ¿me puedo ganar de enemigo de tu papá por al cosas que... Señor, no se escuche diario. No, hasta eso, yo creo que ya está, me anda empujando para que salga de... Del nido, exactamente. Señor, ahorita que aquí puedo sortear a su hija, porque aquí hay mucho radio escucha y la puedo sortear. De hecho, pues no venía manejando mi número de teléfono, pero no lo digas. ¿Y a qué amiga también le vas a mandar saludos? A unas amigas que me andan escuchando también un saludo y gracias por las cosas. Preséntamela. No, Franco, ¿qué pasó? Yo también tengo a alguien a quien conocer. ¿A quién conocer? Digo, perdón, es que acá la productora de... ¿Están peleando, ¿verdad? Un día se las voy a presentar. Un día lo vamos a traer aquí a la nada productora. Nada más que la vamos lado, a retirar. Que porque grita gritona. Mucho. Ya salió enojada. Sí, ya se va. Ya alterada. Pero bueno, tienes a alguien a quien conocer, bendito Dios. Entonces, a partir de este momento, 33-10-19-07-12... Laura Martínez Camino anda buscando algo en qué confiar. Oye, por cierto, mi amiga Yoli, a la que tendrás que conocer, también te manda saludos. Deseo de suerte. Ah, muchas gracias. También, pues un saludo a Miguel Ángel, que también dice buenas tardes, bienvenida Laura y buena vibra para tu inicio de ciclo. Y saludos a todos en cabina. Muchas gracias, Miguel Ángel.
Pero bueno, me vas a sorprender con qué información. Bueno, también en la información de los Oscar que está próximos a presentarse. ¿Cuándo? No te vengo manejando la fecha. El 28 de febrero. 26 de febrero, ya casi. El actor mexicano Gael García, pues, que ha protagonizado múltiples películas nominadas y ganadoras al Oscar, ayudará a presentar los premios de la Academia este mes. ¿Qué nos puede anticipar eso? Que muy probablemente él le pueda dar el Oscar a Rodrigo Prieto, que es el único mexicano nominado en esta ocasión por la película Fences. Que, por cierto, Denzel Washington está arrasando con los premios de actuación en papel protagónico y no Ryan Gosling de La La Land. Ah, pero ¿cuál es la...? Todavía no sale la película de él, ¿verdad? ¿De Fences? No, hasta donde yo sé no está en cartelera. Pero La La Land ya está. Y Ryan Gosling es como el ídolo de las jovencitas, de las chicas, es el galán de moda. ¿Está acá? Está guapetón. Y como actor. También, es que él tiene como un humor en todas sus películas como muy sarcástico, o sea, como... Pero hace churrazos como el que hizo con este Russell Crowe, el de dos policías con algo, una, porque ya están... Bueno, pero la, como que sus personajes en el Diario de una Pasión también, es muy parecido al de esta película, pero como que siempre los viene manejando así como en ese estilo sarcástico, como... De galán, pero... Pues es tan sarcástico que yo, la neta, ni la entiendo, ¿eh? Aunque esta película, Franco, me dices que no la has visto, la verdad. No, no la he visto. Pero bueno, yo, la verdad es que no soy muy fan de los musicales y pensé que... Bueno, no quiero... Si la gente me está escuchando y no la ha visto, no quiero quemársela. Uh-huh. Pero a mí yo no era muy fan de los musicales y pensé que iba a ser todo el tiempo musical, pero en realidad son máximo 5 canciones en toda la película. Claro, en esas canciones es donde hacen la serie de homenajes a distintos musicales de Hollywood. Oye, ¿pero es mucho drama o es una historia feliz? Oye, es que no les quiero decir porque... ¿Drama o historia feliz? No dices nada. Pues es que son las dos. O sea, sí te deja un mensaje. ¿Qué es? De que... Tienes sonríe que, y la fuerza estará contigo. No, de que tienes que tomar como decisiones rápidas. No, es que la tienen que ver. No, o sea, pues, no, no, Laura. A ver, si me vas a contar cada cuento. Es que si no, siento que la voy a regar y voy a decir. No importa, pues el que la vaya a ver, la va a querer ver. Yo sí se la recomiendo. Yo iba con la expectativa de quedarme dormida, de que eran musicales. Pues, ¿con quién ibas? Iba con una amiga. ¡Ay, amiga, que ibas con Laura! Sí, ya es que fíjate que... Pero yo iba a la mañana de quedarme dormida. Sí, pues es que... Oye, el jueves voy a ir a ver la nueva de 50 Sombras de Grey. Y yo también voy con expectativa. Yo también voy a verla el viernes. Sí. Ya sé. No sé cómo le voy a decir. Mi compañera de redacción, yo le dije... Mira que tenemos que levantarnos bien temprano. Pero lo que no queríamos era que no la trolearan en Facebook al otro día. Entonces, pues vamos a hacer todo el sacrificio. Ah, bueno, si no se ha anunciado la serie, ya sé por qué fue. No, sí sale. Ahora sí que tenemos todo fríamente calculado. Entonces, lo que sí no queríamos era esperarnos hasta el fin de semana, que van a estar todas las salas llenas. Porque ya hasta si no íbamos a ir ese día a medianoche, el otro día íbamos ahí, pero con la... insignia de que no nos íbamos a meter a Facebook. Ah, ok. Consigna. Eso. De que no nos íbamos a meter a Facebook porque no le iban a trolear. Y no queríamos. Ya sabemos que pues es una película palomera, o sea, ni trae nada de porno ni nada. Bueno, a mi parecer, nada. ¿Qué tipo de película será? Ah, es que no te parece porno ni eso. Siquiera, ni siquiera. ¿Hace cuánto salió la primera? Se le ve la... Nada. Entonces, ¿hace cuánto salió la primera? Hace como dos años. Pero a mí, en lo particular, no se me hace que traiga así que tú digas, ay, pero ya vi que es clasificación C. Porque hace ciertos señalamientos y sugerencias hacia el sadomasoquismo, ¿no? Bueno, yo nunca he estado en esas prácticas. Nunca he estado en esas prácticas. Libre del amor carnal. De los bajos instintos. Yo la... ¿Ya leíste los libros? Ya. ¿Y por qué?
Señor, ¿por qué dejan a su hija leer esos libros tan, tan llenos de sexo? Por eso luego se vuelven así, luego quieren de un hombre cosas que nomás pasan en la literatura. Pero déjame decirte. Ahora, yo no he leído los libros, pero considero que si los leo, voy a agarrar ideas y que se agarren. ¿No? Abusadas. ¿Pero por qué leíste ese libro? Una, porque estaba de moda. Y otra... pues soy parte de las estadísticas, ¿verdad? Entonces decidí, me dije a mí misma, pues está de moda, pues, yo veo que... Son 600 páginas. O sea, los tres libros sí están gruesos. Los libros. Porque ya me vio con los ojos de... ¡Gruesos! ¡Sí, fíjese! No, vaya, nos están viendo ahí en cámara. Disculpen, yo soy una persona seria. Sí, se ve. Pero Los libros están gruesos. Pero son fáciles de leer. Sí, porque tienen una redacción, pues está enfocado a las mujeres, pues. O sea, es un sector femenino. Yo sí me imaginé muchas de las cosas que salen en la película. Yo sí, como me las imaginé. Ya te veías ahí amarrada en algún lado. Ya está, sin palabras me quedé. Pero sí, muchas cosas de las que leí en el libro sí me las imaginé cuando las vi. ¡Ve, señor! Ya me vi. Esa literatura, cuídala. ¿El internet qué? Ya me vi ahí en el helicóptero. Juan Felipe. Don Juan Felipe. Cuida a su hija, por favor. Ya está muy desatada. No, se imagina, amarrada de... ¿En qué amarraban a la protagonista? Pues la amarraban en... Pues no sé cómo se diga... Así. ¿Como en la X esa del sadomasoquismo? Sí, bendito Dios. Ay, no, en el segundo libro, en la segunda película, va a haber, sí, creo, cosas más. ¿Más fuertes? Sí. ¿Además de los latigazos? Sí, más. ¿Y las nalgadas? ¡Válgame Dios! ¡No, qué fuerte, señora! Pero no se ve nada. Oye, pero dicen que los protagonistas no se llevan, ¿verdad? Cuenta la leyenda. No desconozco. A mí como X... A mí la chava no, como que no fue mi hit. O sea, como que siento que pudo haber sido otra. Él me parece que es un sujeto que no te da la idea de galán ni de nada. Y por cierto, para galanes, ¿sabes qué? Vi el otro día unos capítulos de Mad Men y el protagonista me pareció guapo, ¿no? James Dunan, no recuerdo cómo se llama, pero es un tipo de hombre guapo clásico. A mí me hubiera gustado vivir en los años 40 o 50 para usar así corbata, sombrero. Ahora no uso corbata ni sombrero ni amentadas, pero me hubiera gustado esa época, se me hace chida. Porque ese mono se ve muy elegante. Pues es que tiene tipo, ¿no? Uh-huh. Es como que es tener tipo. Pues así, galán, que... Es que mira, la palabra tipo es como... que tipo, cuatro letras. Pues así, con que tiene presencia. Y no siempre son guapos. Ajá. O sea, hay personas que tienen como... Yo no soy guapo y tengo tipo. Ándale. Gracias, Laura. Bien, bien hecho. No, por eso te vamos a pagar, pero bueno. Ay, sí, con permiso. ¿Qué dices en el WhatsApp? ¿Tienes 30 segundos? Qué gusto escuchar a Laura Martínez, una voz fresca y con mucho carisma, la mejor de las suertes. Dice tu mamá. mis amigos. No, muchísimas gracias. No viene su nombre, pero... Gracias por la flor. Y otra es, buenas tardes, chicos. Laura, bienvenida, vas a aprender mucho con Franco y sobre todo te vas a divertir. Bonita semana. Gracias, Aide. Gracias, Aide, qué bueno que no me filmaste. Espérate, vamos a la pausa, volvemos a la cuerda. Regresamos a la cuerda. Oye, fíjate que estoy muy triste. ¿Por qué? Laura Martín. ¿Por qué estoy leyendo que cancelan el programa de Raquel Vigor? No, no manches. Sí, porque la verdad es que... ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que lo hicieron! Es su defensa. No, es horrible ese programa. Dice que el rating... No le preocupaba. Pero pues ya avisó que su programa Las Tardes con la Vigorra va a salir del aire. Dice que está muy contenta porque el programa es fresco, tiene mucha verdad, habla de actualidad y tiene poquito de todo. Todos los días dice que se levanta y que no le teme el rating. Sin embargo, después de que dijo que estaba todo bien chido, se anunció que
el programa está cancelado. Cerrando ciclo de tardes con la víbora este viernes, en la semana de descuento, las nuevas sorpresas que tenemos en Azteca. No, bueno, lo van a seguir contratando, pues hay por ustedes. Pero, es que lo máximo que supe que hizo las tardes de víbora fue llevar a la quinceañera esa que se hizo famosa, a la Rubí. Imagínate el nivel. Oye, que la andan contratando ya a la Rubí para cantar. Para eventos especiales. Ay, por si quieres que anime una fiesta tuya de cumpleaños, despedida de soltera. Pase Rubí. Baby shower. Pase Rubí a la pista 7. Tú dijiste 7 y 8. Pero bueno, a ver por si alguien traía la tristeza, la travesada, ya sabemos por qué es. Se cancela el programa de las tardes con Víbora. Qué terrible. Y bueno, hay unos mensajitos por aquí, Franco. Dice: hola chicos, feliz tarde. ¿Tendrán boletos para Rey? ¿Tendremos boletos para Rey? ¡Ay, sabe! Aquí dice: el programa se llama La Taquilla de la Cuerda, ¿o qué? No tenemos. Bueno, y también dice: buenas tardes. Ah, pero ¿sabes qué tenemos? Mañana lo regalo para Lords of the Dance. Ay, es un show muy padre. ¿Hasta dónde va a estar? ¿Hasta la arena? No, esto es en el auditorio también. ¿Ah, sí? Sí, ahí está. Entonces, ¿qué va a haber en...? En la BFG. Va a estar Ed Sheeran, pero eso hasta junio. ¿O cuándo dices tú? No, es que había un evento, Turuk, ¿no? Turuk, lo de Cirque du Soleil, que ya empieza la próxima semana. Yo nunca he visto un evento de esos. Nunca. Te hace falta un poco de mundo, pero te voy a llevar a saber. Ay, Franco, aquí me dice que... También un comentario que nos dicen es de que hacemos bonita pareja. No, fíjese que ahorita yo ya traigo. Ahorita no, Franco no anda en esas condiciones, pero. ¿Pero tú sí? No. Usted ya me la habrá repartido un camino, 33, 10, 19, 7, 12. Encaminada. No, bueno, no, Laura, no. ¿Qué sigue? Oye, si quieres el viernes te puedo ahí rifar con las escuchas para que los acompañes. Es el fin de semana y te lleven hacia el lugar. Así. Bueno, además, si alguien quiere invitar a Laura Martínez a lo de Turuk, que dice que nunca ha visto un show de esos, háblele. Nada más, no aceptamos que sea ahí boletito de gallola, que sea boletito padre. Que le inviertan, que le inviertan. Porque la señorita es oro, entonces. Sí, yo. ¿No? Soy una niña todavía. Sí. Ahí sí, yo en silencio. Sí, sí. Pero bueno, ¿qué dicen? También hay otros mensajitos que dicen: qué gusto escuchar a Laura Martínez, una voz fresca. Esa ya lo había dicho, ¿verdad? Sí, no te quedes auto. Y también un saludo que dice mi compañera Dulce de redacción, que está aquí al ladito, que le mande saludos hasta la redacción de Zona 3. De Zona 3, que nos está sufriendo la hermana. Y dice. Ah, no, es la que decía es de... Es que Dulce vino a hablarnos del otro día de los mangas y la cultura japonesa y esas cosas. Eso, yo la verdad, yo no sé de esas cosas. Ni yo. Han de ser del diablo. Sí, del diablo y un diablo japonés, imagínate, eso está peor. El jueves vamos a traerla otra vez para que nos hable de esas cosas raras. Mira, aquí ya dice, buena pareja de profesionales, el que quiere azul celeste, que le cueste. Exacto. Y... Ya. Bueno, ya son todos. Sí. ¿Tiene algo de Austin? Es el de Roshi. Dice, wow, esta chica me puede fascinar. Muchas gracias. Roshi, lo único que te voy a encargar es que no me andes echando a andar, porque de por sí, mira, es chiquita, pero con ego. Entonces, no, ya. Pero picosa. También. Ah, no, pues no estoy en condiciones de probar. Ok, pero bueno. Está bien. Oye, pues pasamos a la información porque mucha plática y poca información. Oye, fíjate que hay una información por si alguien traía el apuro. Madonna va a adoptar a dos niñas gemelas en Malawi. Dice que nunca ha deseado su deseo de tener una familia numerosa. Además, tiene lana para mantener una familia numerosa. Madonna va a cumplir el deseo de tener más hijos. Gracias a que sí, acuérdate que tiene a Rocco, a Lourdes y a Mamáspe. Frida, de Alejandro Guzmán. Sí, de Alejandro Sanz, ¿no? No, es Alejandro Guzmán, la Frida. Frida Sofía. No, ella tiene a Rocco que se la anda yendo con el papá y la trae loca. Y Lourdes, que es la mayor. Y una negrita, ¿no? No, es hija de un cubano, Lourdes. Pero eso sí. Lo estoy confundiendo con los 40,000 hijos que tiene. Sí, no, nada que ver. Pero ella quiere seguir sus pasos. El gobierno de Malawi le va a permitir adoptar a dos niñas de este país africano. Por cierto, ella tiene 58 años y tiene a dos. Es que aquí está el dato. Dos hijos biológicos, Lourdes y Rocco, los que te comentaba.
y otros dos adoptados que se llaman Mercy James y David Banda. No, pues ya con los nombres. Qué padre llamarse David Banda. Oye, ¿cómo te llamas? David Banda. Así, la actriz ha sorprendido a sus seguidores con una interpretación de I Believe I Can Fly. Eso sí, con playback, pero bueno. Por si alguien la quiere ver, busque a Emilia Clarke. Que por cierto se encuera mucho en la primera temporada. A mí no está más. Vaya, vaya. ¿Algo más, Laura? Pues rápidamente. 20 segundos. Dice, perdón, Franco, ¿quién es su nueva compañera? Pero no me parece acertada de estar ahí. No. Es muy simple. Yo creo que ese fue mi comentario después de la banda. Ah, no importa, pero yo la quiero aquí. Se llama Laura Martínez y aquí va a estar en la cuerda. Y ya nos para... vamos. Sí. Esto se llama. Nos vemos mañana. Esto se llama. ¿Cómo se llama esto? La cuerda.